Bueno, ¿cómo se hizo en este caso? Fue una expresión, digamos, artística como natural, como hemos comentado, es un proyecto de teatro experimental que no se limita a una representación, sino que busca adentrarse a este territorio de Reverón a través de diferentes géneros, de diferentes técnicas, buscando tener texturas, tener ritmo, tener dinamismo y generar un espectáculo de alguna manera alegre, un espectáculo familiar, un espectáculo festivo. La obra, bueno, porque es un espectáculo muy interesante, ya que no es una obra teatral como tal, sino que es un espectáculo de alguna manera multimedia, ya que incluye distintas disciplinas, hay circo, hay teatro, hay actores, hay danza. Entonces, visualmente es un trabajo bien interesante y rico, pero a mí particularmente me interesó esa cosa como él se apropió de su arte. Él no pintaba y ya. Él se volvió lo que era. Yo no digo nada. Yo voy a decir yo. Además, yo solo lo voy a expresar. Pueden hacerlo todo.